0 y la mensajería de texto 0426-888-2831. Mira, nos llamó por ahí el señor Gil y nos recordaba que todos los años sacan unos CD muy buenos de música que los estrenan en las festividades de la Virgen del Valle. Eso esta es noche correcto. Van a ser estrenados y nos decía, bueno, si vamos para allá, nos veremos allá en la Plaza qué del bueno, Valle. Qué bueno. Pero bueno, va a estar bien sabrosa la fiesta esta noche por allá entonces. Así, vamos a tratar de asistir, señor Gil, y nos vemos por allá entonces. Mira, había otro mensaje que es el siguiente. Hola, buenas tardes. Aquí los empresarios siguen jugando a la guerra sucia. Esta mañana Ratán vendía el aceite por cajas y afuera los familiares esperaban con cajas y más cajas. ¡Qué decepción, Dios! ¿Y es que las autoridades no pasan por ahí? ¿O es que ellos también están en sí, lo mismo? Sí, el amigo o amiga que escribe, esa decepción que usted siente la sentimos. La gran mayoría la siente el presidente. Se está realizando toda una ley, una lucha para que esto de una vez por todas se detenga, pero definitivamente sí. Esto pero va ahora yo no entiendo. Mucho más este fuerte de lo que uno espera. ¿Por qué no lo ponen los anaqueles normalmente para que la gente compre normal? Claro, pero ¿por qué vendes por caja? Ahí está. Dios mío, santo. No, es que no permiten. Hace rato estábamos conversando sobre eso. Ah, bueno, que tiene que ver con los audios que tenemos por ahí, ¿no, Carlos? Precisamente. Bueno, pero vamos a escuchar los audios sí, para después. Vamos a nos toque escucharlos salió, para no, vamos a entrar ya una vez en materia. Salió en días pasados. Día pasado, no, ayer. No tantos días pasados. Sí. Sí, recordándome aquí que hoy nos comentaban que. Cuando la gente, unos amigos que estaban aburridos, entonces, mira, pon el programa ahí para reírnos un rato. ¿Cómo es la cosa? Sí, no ponen nada más para reírse. Pues están aburridos. Están aburridos. Bueno, para algo servimos entonces. Hacemos papel de payaso, ¿será? Sí. Pero hacemos reír a la gente, por lo menos. Por lo menos logramos el objetivo. Sí, señor. Sí, que pasen un rato agradable. Bueno, fíjate, el diario ABC de España. Este diario, buenos chicos, ellos. Lindos chicos. Sí. Ellos por lo general siempre están sacando información y luego el gobierno desmontando la información. Y bueno, esto viene dándose de cuando estaba el presidente Chávez. Decían cada barbaridad y el presidente... Ahora han arreciado y sacaron una información el día de ayer, creo que fue, y titula en la prensa de ayer del ABC de España, Maduro llama a formar combatientes armados en Venezuela. Esa fue primera página del diario ABC. En España. Maduro llama a formar combatientes armados acá en Venezuela. Inmediatamente nuestro ministro Delcy Rodríguez saca un comunicado diciendo pues que bueno, hay que hacer una revisión, vamos a hablar con la gente que por qué sacan esta nota. Y inmediatamente sale un medio norteamericano, Pedro Sepsek, entrevista a la corresponsal del diario ABC aquí en Venezuela. Y esto es lo que dice la corresponsal al locutor, el audio del ABC de España. Bueno, el panorama que hay en Venezuela, cada jornada nos trae una imagen diferente, un ataque diferente a las libertades, en este caso que vamos a desarrollar a la libertad de expresión, porque ahora el gobierno, Nicolás Maduro y sus instituciones, se la agarraron con nuestra colega Ludmila Vinogradov, que es corresponsal del diario ABC de España y que es amiga de la casa aquí de A Fondo. Y, por supuesto, ahí está el comunicado este de lo que dice Delcy Rodríguez, que es la ministra de Comunicaciones, que publicó un comunicado que incluye la siguiente expresión. Este nuevo episodio del diario ABC y de la periodista Vinogradov devela la falta de credibilidad y el compromiso con los planes fascistas que buscan desestabilizar y ocasionar muertes a nuestros ciudadanos.
Ludmila anda por ahí. Ya la recuperamos. Sí, hola, aquí está Ludmila, súper bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Buenas noches, Pedro. Encantada. Dice, gracias por la invitación. No, encantado de la vida. Por ahí dicen, ladran Sancho, señal de que cabalgamos. Sí, lo que pasa es que con esos ataques, esos desmentidos de la ministra Delcy Rodríguez, es un boomerang, pues, porque es como escupir para arriba. Es como hacerse un harakiri, porque cada vez que ella pide hace un desmentido y que lo publique el diario ABC, pues el diario ABC le saca un repertorio de todas las informaciones que se han publicado y que se han confirmado, desmintiéndola a ella. ¿Qué le dices a la acusación de que manipulaste una declaración del presidente? Eso no está manipulado, porque lo ha repetido muchas veces, y no solamente ahora. Lo ha dicho muchas veces, su antecesor, el presidente Chávez, también ya decía que iba a formar un millón y medio de milicias armadas, que era una revolución armada. Ya lo decía el presidente Chávez y lo ha repetido el presidente Maduro. En febrero y marzo, cuando estábamos en pleno auge las protestas, el presidente Maduro ordenó que fueran reprimidas, ¿no? De una manera feroz. Y ahí vemos los resultados, la cantidad de muertos y la cantidad de detenidos. O sea, que él mismo se desmiente a sí mismo. Bueno, Carlos, ¿qué te puedo decir? Sigue la campaña de mentiras a nivel internacional y en estos momentos está arreciando de una manera feroz. Así es. Okay. Y este es uno de los principales diarios, por supuesto, de la extrema derecha de España, y en combinación con toda esta gente de allá de Miami, nuestros enemigos históricos, ¿no? Y tratando de manipular nuevamente todo lo que es la información, la formación, ¿verdad? De lo que es nuestra estructura de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, porque cuando el presidente Maduro y el presidente Chávez decía que vamos a armar a toda esta gente, es gente preparada para la defensa de nuestra nación, no para venir a agredir aquí a nadie. Y segundo, que esas guarimbas que hicieron, que está hablando esta señora, fueron procesos desestabilizadores de estos grupos de extrema derecha. Y yo el otro día estaba viendo, en los Estados Unidos estaban una protesta, hermano, y eso le dieron con todo. Así es. Y entonces, ¿cómo? Ningún Estado puede permitir, ¿verdad?, que venga cualquier persona a hacer destrozo, a acabar con un país. Ah, bueno, pues por las libertades, pues. Y segundo, a esta gente también que hay que decirle, ¿qué país tiene? No hay un país que tenga mayor libertad de expresión como este. Que a esa señora se le permite que saque eso en ese diario y lo que se le hace un desmentido. En otros países la botan o la meten presa. Ahora, yo insisto, vuelvo a lo mismo, hoy estoy preguntón. El asunto es sencillo. Un comunicado en primera página. Maduro llama a formar combatientes armados en Venezuela. ¿Qué tiene que ver esto con lo que ella ahora justifica? Primero me habla de que sí, eso lo dijo el presidente Chávez. Yo te ponía un símil, entonces como una vez mandaron la bomba atómica en Hiroshima, yo podría sacar entonces un comunicado. Van a mandar en los la norteamericanos. Isla, sí, los norteamericanos van a ser víctimas de una bomba atómica que le van a mandar los japoneses. ¿Por qué? Ah, porque eso pasó, eso lo dijeron, no vale, ¿qué es eso? Estamos hablando que explícame por qué ABC sacó esto. ¿Por qué lo saca? Entonces ella justifica, no, porque fíjate lo que pasó en febrero. Hubo una represión, perdóname, ¿por qué me pones que Maduro manda llamar a formar Carlos, combatientes armados? Carlos, porque es una campaña bien orquestada. Sale esta señora, sale la ABC, sale Pedro Sexec, y qué casualidad. Ayer también sale el senador este republicano Marco Rubio también nuevamente pidiendo en el Senado norteamericano las sanciones contra Venezuela. ¿Tú crees que eso es casualidad? Sí. Bueno, y pusimos ayer que viene la lista de 200 que también van a llevar hasta el Congreso norteamericano. Que nosotros, desde este programa, humildemente, tratamos de llevarle toda esta información a nuestra gente, no solamente a la gente afecta al gobierno, sino a muchísima gente de la oposición que nosotros sabemos que nos escucha por la posición que nosotros asumimos, uh-huh. ¿Ok?
muchas veces dura contra nuestra propia gente, ¿verdad? Pero para que ellos se den cuenta en qué anda toda esta gente tratando de destruir a nuestro país. Ahora, esto continúa aún más porque también nuestra ministra Delcy Rodríguez tuvo que salir a hacer una revisión, que Conatel hiciera una revisión a la gente de TNT, un canal norteamericano, porque coloca una serie de televisión donde se nombra a Venezuela, se habla de protestas en Venezuela, se habla de armas químicas que supuestamente las está promoviendo, solicitando el presidente Maduro y el Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV. Inmediatamente salieron los del sur de la Florida, los sesudos analistas del sur de la Florida, a decir que por supuesto eso era mentira, ¿cómo se le ocurre? Que eso fue un canal que nombró a un Maduro, que imagínate tú, un Maduro en 7 mil millones de habitantes, que eso, bueno, una locura hacer esto, ¿no? O sea, nuestra ministra está loca. Vamos a colocar el audio donde se habla todo esto, donde ellos se burlan de todo esto. Pero los amigos que están en Perlavisión, que nos escuchan, se van a dar banquete porque le vamos a colocar ahorita mismo, en tiempo real, parte del capítulo donde se nombra a Venezuela, porque se nombra, cómo se nombra el Partido Socialista Unido. Entonces, mientras estamos aquí oyendo el audio, los amigos que estén en Perlavisión Radio TV lo van a disfrutar porque lo van a ver. ¿Ok? Entonces, vamos a ir poniendo el audio y paralelamente ve colocando el video.